Bienvenidos teleamigos a Minutos de Reflexión. En el programa pasado hablábamos sobre los sacramentos, el significado profundo que es la presencia de Dios a través de la Iglesia en cada uno de, de nosotros y en nuestra vida en general. Hablábamos la vez pasada del sacramento del bautismo, hablábamos de la penitencia y de la Eucaristía. Ahora tenemos que hablar de ese otro sacramento que hace parte de ese grupo de la iniciación cristiana, y es el sacramento de la confirmación. Como su mismo nombre lo dice, eh, esa fe que comenzó a través de los papás, cuando el joven ya tiene uso de razón y es capaz de decidir por su propia cuenta, entonces él confirma, él, él, él reitera, él dice, sí, acepto la fe que me transmitieron mis papás. Ese sacramento en todo este trabajo que está haciendo maravillosamente el Papa de restaurar la iglesia, habría que examinarlo un poquito, porque cuando esa fe no es bien formada, con el buen ejemplo de los papás, cuando los papás no le hablan de Dios a los niños, etcétera, entonces llega un momento que cuando quieren tomar la decisión, no son capaces de tomarla con seguridad, y a veces los muchachos van al, al sacramento de la confirmación casi que obligados. Y por eso a veces vemos eh, resultados tristes, porque algunos muchachos después del sacramento de la confirmación casi como que ni vienen a misa ni nada. Sin embargo, otros niños, otros muchachos que sí son bien formados, que los papás les han hablado de Dios, que han orado con ellos, los han llevado a los otros sacramentos, han leído la palabra con ellos y sobre todo han tenido un ejemplo maravilloso, un testimonio de vida maravilloso, esos jóvenes se animan a reafirmar su fe mediante ese sacramento. Pero ¿cuál es la fuerza de Dios que recibimos en el sacramento de la confirmación? El sacramento de la confirmación es el sacramento especial de la unción del Espíritu Santo. Esa unción ya la habíamos recibido en el bautismo. Recordemos que el sacerdote cuando bautiza al niño lo unge con el santo crisma. Desde ese momento del bautismo recibimos el Espíritu Santo, pero lo recibimos en plenitud si estamos bien preparados y si el ambiente de la familia ha sido favorable, recibimos en el sacramento de la confirmación ese don del Espíritu Santo, esos dones, esa fuerza, esa plenitud del Espíritu Santo. Y se supone que a, a través de este sacramento se recibirían todos los dones. Por eso es que la iglesia habla de que el sacramento de la confirmación debe ser el sacramento de los testigos. El que está seguro de Dios sale a dar testimonio de ese Dios que lo ama. Eh, eh, cuando el niño se siente amado por el papá, le cuenta a los compañeritos y les dice... Eh, le dice, mi papá me ama, yo tengo un papá que me ama, me saca a pasear, me regala el balón, juega conmigo fútbol, mi papá me llevó a pasear, mi papá me dio estos regalos en la Navidad, mi papá siempre está pendiente conmigo de, 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 de ver la televisión en los programas que así me convienen, mi papá me enseña cosas sobre la vida, mi papá me enseña a respetar a mi mamá y a los demás compañeritos. Entonces, cuando el niño tiene ese ambiente favorable, por supuesto, Quiere ser testigo, estar orgulloso, siente esa fuerza de Dios en su vida que sus papás le han transmitido. Por eso, las fallas en el sacramento de la confirmación tienen que ver mucho con el ambiente de la familia. Y por eso, hoy, la iglesia ha querido reforzar esa catequesis de los niños que van a ser confirmados, los jóvenes, con reuniones de los padres de familia. Ese sacramento de la confirmación es también el sacramento de la unción. ¿Qué quiere decir la unción? Que nosotros le abrimos el corazón, la mente y todo nuestro ser a esa acción del Espíritu Santo. De manera que las personas ungidas por ese Espíritu Santo son diferentes a los demás. Están capacitados para el amor, para la amabilidad. Dios les regala sus dones a través del Espíritu Santo, entonces son personas más sabias, son personas que pueden dar un consejo porque tienen esa sabiduría de Dios, son personas que tienen esa fortaleza en el momento de las adversidades, son personas que eh, siempre están eh, dispuestas a ayudar a los demás, porque son personas que tienen esa fuerza de Dios en su vida y se les nota. A veces no se nos nota cuando no abrimos nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nuestros nuevos jóvenes confirmados tengan esa unción, pero tengan también ese ambiente favorable en las familias. Luego tenemos también otro de los sacramentos, que es el sacramento de la consagración y yo diría de la protección del amor de los esposos o del amor en la pareja. Un momento importantísimo de la vida es precisamente cuando el muchacho o la jovencita deciden definitivamente, casi que para toda su vida, unirse con esa persona que sienten que aman, pero que sienten que aman sinceramente. Miren, hoy hay una tendencia y todavía no salimos de ese error en que la gente dice, no me caso por la iglesia. Porque a mí me han dicho que el que se casa por la iglesia se separa y le va mal. No, Dios no ha hecho las cosas mal. Yo lo que pienso es que los que se van a casar por la iglesia y fracasan es porque se casaron mal. O no estaban suficientemente enamorados, o no eran sinceros, o, o simplemente guardaban por allá algún secreto que como no fueron sinceros, al descubrirse después hace que se dañen las relaciones con la pareja. Tenían algún vicio, estaban metidos en las drogas. O, o tenían otra, o, otra pareja, o tenían otros hijos y nunca fueron sinceros. Parte del amor es esencial la sinceridad, la sinceridad que significa que, 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 que se es auténtica con la otra persona. Entonces, cuando no hay sinceridad, cuando no hay capacidad de amor, cuando hay puros intereses, pues tiene que fracasar el matrimonio, pero no es porque se hayan casado por la iglesia, sino porque simplemente esos matrimonios no los hizo Dios, sino los hicieron por distintos intereses y, y, y distintas maneras de llegar allá, pero no por motivos sinceros. Por eso, eh, el sacramento del matrimonio, que es la fuerza de Dios, la fuerza de Dios que ayuda a la pareja para que permanezcan en el amor porque nadie los casados saben que en el matrimonio hay cosas dificilísimas, es que aceptar otro temperamento, adaptarse a otro temperamento, algunos fallas, defectos, no es fácil, algunos gustos distintos, no es fácil, por eso ahí se necesita la ayuda de Dios para que ese amor permanezca y para que ese amor sea verdaderamente oblativo, de entregarse a la otra persona. El amor verdadero es el que sabe renunciar a sí mismo por el bien de otro, empezando por el color de las cortinas. Si a la esposa le gusta el, 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 el color naranja de las cortinas, pero a él le gusta el color azul porque es un fanático de millonarios, pero si él la ama, él va a decir: Mi amor, está bien, comprémoslas del color que a ti te gustan. Es del ejecutivo también, el ejemplo del ejecutivo que ama a su esposa y que tiene una reunión importantísima. Un cóctel, pero en determinado momento dice: Lo siento mucho, no puedo acompañarlos esta vez porque mi esposa y mis hijos me están esperando. Entonces, si sí vemos que realmente hay amor, un amor oblativo, un amor que sabe renunciar, un amor que tiene el ejemplo más maravilloso en la mamá que se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Esa mamá que en el momento de la fiesta del cumpleaños o de, de alguna fiesta familiar, la torta no alcanza, la torta de chocolate, siendo la favorita de ella, no alcanza para todos y ella eh, simplemente dice esta disculpa de entrega y de amor, a mí no me gusta la torta de chocolate, para que le alcance a todos. Es un amor oblativo. Cuando no hay ese amor, entonces, por supuesto, falla el matrimonio. Cuando no hay la capacidad de perdón, cuando Dios no entra en ese hogar y cuando los esposos ni siquiera van a la misa, ni oran, ni nada, por supuesto, queda sin alimentar ese amor durante la vida. Por eso, el sacramento del matrimonio es el sacramento que hace realidad esa esa petición, esa súplica del Señor a los esposos que dice, permaneced en mi amor, como lo dice muy bien el Evangelio de San Juan. Bueno, y pasemos a otro de los sacramentos, por supuesto el sacramento del orden que nos corresponde a nosotros, es también esa unción para el servicio. El Señor nos hace servidores, nos toma como instrumentos para llevarlo a Él a todas partes, para conocer a ese Jesús y llevarlo. Nosotros los sacerdotes somos las manos, la voz de Jesús para llegar a, y mostrarles a ellos su amor. Y si nosotros no tenemos también esa unción del Espíritu Santo, pues por eso somos a veces curas mediocres, curas regulares, curas que la gente no quiere ver porque nos falta misericordia. Yo invito a todos mis colegas a que ustedes vean también cómo el Papa está rescatando el sentido verdadero de lo que significa la Iglesia y el sacerdocio y el ministerio del servicio. Y él habla de la Iglesia de la Misericordia, el único libro que ha escrito el Papa. Le recomiendo a todos para que vean por dónde es que tenemos que caminar. En, 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 después de que nos hemos un poco fosilizado y, y siempre hemos presentado a veces una imagen añeja de la iglesia y todo. Cuando nos dejamos ungir por el Espíritu, Él hace las cosas buenas. Y por eso desde el Papa San Juan Pablo II hablamos de una nueva evangelización con un nuevo ardor, con un nuevo lenguaje, con nuevas metodologías. Y eso es precisamente lo que este Papa Francisco está poniendo en práctica. Es una evangelización en acción, una iglesia en acción, pero teniendo en cuenta las dolencias, los problemas, las dificultades. De todas las ovejas, de todos los fieles, de todos los que están en realidad buscando a Dios. Finalmente. Vamos a hablar también del sacramento de la unción de los enfermos. Miren, antiguamente las señoras que ya pasan de 50 años o las que tienen 40 saben que se llamaba la extrema unción. No, ya no hablamos de la extrema unción. Estamos hablando de la unción de los enfermos. ¿Qué es ese sacramento? Es la ayuda de Dios en un momento de debilidad, de desánimo por las dolencias físicas, la enfermedad, a todas las personas las hace pensar un poco en la muerte. Es como casi como una anticipación de la muerte. ¿Será que me voy a morir? Bueno, algunas personas dicen, ¿quién sabe qué dirá al médico? Pero las personas entran en algunas en miedos, en angustia. La persona que tiene fe, que recibe el sacramento de la unción, es una persona fortalecida. Cuando uno va a un hospital, encuentra una diferencia entre el enfermo que tiene fe y el enfermo que no tiene fe. El enfermo que no tiene fe se desespera, insulta a las enfermeras, es a veces grosero, eh, eh, no duerme con tranquilidad, eh, no resiste el mínimo dolor. En cambio, el enfermo con fe... Sí que tiene esa fortaleza, esa ayuda de Dios, aunque tenga grandes dolores y mí, los médicos en las clínicas son, son testigos de esa situación, de, de esa diferencia, y, y les agrada encontrar enfermos con fe. Inclusive los gerentes y los administradores de los hospitales saben que tener un capellán es importantísimo, porque cuando el enfermo tiene fe, si no es porque el Señor lo sana y, y, y el Señor lo fortalece. Y el Señor los renueva, entonces ellos, los enfermos que tienen fe duran menos en el hospital, no porque se mueran, sino porque resisten mejor la enfermedad y, y la recuperación es más pronta. Eso lo saben los buenos médicos y por eso el sacramento de la unción de los enfermos es tan necesario. Y, y se puede dar a los jóvenes, inclusive a los niños, porque está basado también en la palabra, en, la, en, en el capítulo quinto de la carta de Santiago. Donde dice: Si alguno está enfermo, vaya, busque a los presbíteros de la iglesia. Y si el enfermo tiene fe, el enfermo se sanará y se le perdonarán los pecados. Una palabrita más sobre este tema de la enfermedad. Hay que sanar primero el alma. Por eso es importante que el enfermo se confiese. Porque es, una vez que se sana el alma, que se sana el espíritu, es más fácil la sanación física, porque muchas enfermedades vienen de problemas espirituales. Hay cánceres que genera el odio, hay cánceres que genera eh, toda esa situación de angustia, de depresión, de tristeza si la persona no tiene fe. Y, y eso le genera una serie de, 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 de problemas físicos. O sea, el cuerpo, o sea, eh, nosotros eh, recibimos esas fuerzas. Malas, de una mala espiritualidad, de una mala relación con, la, con las personas, y entonces el organismo se resiente con esas fuerzas y reacciona de manera física también. Nosotros somatizamos los problemas mentales y somatizamos también los problemas espirituales, por eso es importante esa ayuda de Dios a través de ese sacramento. Creo que hasta aquí hemos llegado a un buen resumen de lo que significan esos sacramentos que son la fuerza, la ayuda de Dios en todos los momentos de nuestra vida y especialmente en los momentos más importantes de nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor entonces y al Espíritu Santo que nos regaló al Señor desde el bautismo, que ese Espíritu Santo haga abrir nuestro corazón a todos los sacramentos, que muchos que no entienden todavía el sacramento del matrimonio le pidan a Dios esa ayuda para que no haya tantos divorcios, necesitan pedir esa ayuda al Dios del amor, al Dios que todo lo puede, al Dios que restaura los corazones, que sana los corazones y que nos da la capacidad para perdonar. Gracias Señor por cada uno de los sacramentos, gracias Señor porque estás siempre en medio de nosotros, gracias Dios creador, Dios que nos regala la vida porque sales a nuestro encuentro todos los días de nuestra vida. Y en cada momento importante para ayudarnos, porque no has querido dejarnos solos ni desamparados, sino que siempre tú estás con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Virgen Santísima, ayúdanos a acercarnos a tu Hijo Jesús con ese espíritu de humildad y con esa necesidad de la misericordia de Él, que por los méritos de su pasión y de su cruz tenga. Misericordia de nosotros, de nuestras familias, de Colombia y del mundo entero. Amén.